Maxi. Hola Ricardo. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Muchas gracias por prestarme un tiempo a la entrevista y bueno, la idea es que te escuche la gente y que nos cuente un poco tu vivencia en el deporte y de giras y todo eso. ¿Cómo estás viviendo la actualidad con el tema este de coronavirus y la actualidad de hoy? Bueno, nosotros por suerte, viste, tenemos un lugar con caballeriza, con pista, o sea que no lo sufrimos como otra gente que tiene que estar en departamentos y demás. Estamos al aire libre, estamos solos, no recibimos invitados, pero la pasamos bien, por suerte. Bueno, me Comparado. alegro. Sí, decime. No, no, que te decía que la pasamos bien, dado a que tenemos todas las infraestructuras de poder montar y estamos solos, pero estamos bien. Claro, espectacular. Sí, una gran suerte todo. Y bueno, Ricardo, yo siempre arranco preguntándole al entrevistado a qué edad, en qué club y cómo, con qué referente iniciaste tu carrera deportiva. Empecé más o menos a 15 años en el Club Hípico General San Martín. Perfecto. ¿Y quién fue tu referente deportivo en esos comienzos? En esos comienzos me daba clase un suboficial Romero, que había 4 o 5 suboficiales que daban clases en los distintos clubes, y uno de ellos, Romero, que estaba Ascona, Segala, y con él empecé a tomar clase. Está muy bien. Y después, ¿cómo en qué año empezaste a saltar grande? ¿Cuáles fueron tus comienzos, digamos, para empezar a formar los equipos argentinos? ¿Cuándo empezó tu carrera internacional? Bueno, yo empecé a saltar, pero a saltar grande tardé un poco porque yo estaba pupilo en un colegio en Córdoba, en Belville, Ajá. precisamente. Entonces, estudiando no se podía seguir montando. Cuando terminé el colegio, empecé de lleno con los caballos y rápidamente pasé todas las categorías en el mismo año. Y bueno, encontrándome en primera, empecé a saltar. Había un internacional en Buenos Aires y pedí para saltarlo. Y bueno, me habían puesto en una cooperación. Y yo quería saltar grande realmente. Y salté la cooperación. Que era Charlie Dan, el jefe de equipo, y le pedí permiso, quería saltar la potencia. Bueno, me dejaron saltar la potencia y la gané en 2 metros, y de ahí en más ya empecé a saltar más alto. Claro, está muy bueno, muy bueno. Y hoy, bueno, sabemos que toda tu familia está ligada al deporte, está ligada a la cría de caballo deportivo hace mucho tiempo. Contanos un poco cómo es la infraestructura de ustedes, su caballeriza, su cría. Bueno, nosotros tenemos todo dividido. La parte de la cría es en el campo y la parte de lo que sería el training lo tenemos en Moreno, donde los caballos ya vienen domados y empiezan a hacerse de salto aquí, hasta llegar al máximo que lo podemos entrenar, o sea, y que posteriormente se venden. En el campo están hasta que se doman. O sea que se hace la reproducción en un lugar, en otro lugar está lo que se llama la nursery, que es donde están las yeguas esperando para dar a luz, porque tienen serenos, entonces todo eso se controla para que no se nos mueran en el parto. Posterior a eso, de ese campo se van y se van a Santa María, porque ahí tenemos una infraestructura donde los podemos a su vez mostrar, saltar en libertad y recibir clientes que quieren ver caballos potros. Y después, cuando terminamos con la doma en Santa María, vienen a Buenos Aires, que es acá Moreno. Ese es más o menos el movimiento. Y antes de la tenemos el laboratorio, que es donde se hacen las reproducciones. La Las reproducción. inyecciones, están los padrillos. Son todos establecimientos distintos. Perfecto. Y ahí la caballeriza de ustedes, bueno, montan tus hijos y cuántos caballos más o menos en training tienen. Bueno, en este momento tenemos muy pocos, pero habrá 30 o 40 caballos. Supimos tener 100 y algo. Pero bueno, las épocas han cambiado y no es para tener esa cantidad de caballos porque hay que mantenerlos
y no hay a quien vendérsela. Y sé también que organizan, bueno, un concurso, uno o dos concursos al año con remates, suelen estar muy buenos, tener un gran premio, muy importante, el gran premio del Rincón de San Ángel. Contanos un poco de eso. Bueno, la verdad es que con mucho sacrificio hemos tratado, como tanto Marlene como yo, somos jinetes, hemos sido jinetes, tratamos de armar un concurso donde se prioricen los jinetes y que estén realmente cómodos con el armado, con el movimiento, con la estadía de los caballos. Y se ha hecho un lindo concurso, tiene un buen renombre, tiene un buen gran premio, buenos premios. Lo único que no tenemos es una infraestructura si nos llega a agarrar mal tiempo, como en el Lípico, que podés tener, viste, un picadero cubierto, o además todo un sistema de la confitería y demás, donde los invitados no lo sufren, pero nosotros acá, si nos toca mal tiempo, viste. Sí, hay poco, creo, lugares en Argentina que para albergar un concurso grande, grande, con, creo que el Lípico argentino debe ser el único, ¿no? Así que tenemos varias pistas y buenas, de buen piso. Siempre nos forzamos mucho por mantenerlo. Pero la infraestructura, el entorno, vos viste que todo se sintetiza en una carpa o dos carpas. Claro, te entiendo perfecto. Y Ricardo, te quería preguntar básicamente por los cambios que tuvo la equitación en estos 20 o 30 últimos años. Desde tus primeras experiencias en el Panamericano de allá de Mar del Plata hasta tus últimos mundiales en Agen, contanos un poco cómo ves el hoy de la equitación, qué cambios trascendentales ves en este último tiempo. Mira, claramente lo que lo cambió es el dinero. Los caballos empezaron a valer mucha plata, los armadores empezaron a exigir con el tiempo, con el peso de los palos, con las cucharas más lisas. Exigen, 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 pero hay un momento que no se puede exigir más y es que cada día hay mejor calidad de caballos y eso hace de que la equitación esté, viste, con una centésima de segundo quedás en un puesto que ni te lo imaginas, que antes con un cero te ganabas un gran premio. Las cosas han cambiado mucho, está todo aislado muy finito. Bueno, y yendo un poco al ping-pong, te quería consultar cuántos nacionales grandes ganaste. Tengo ganados 3 nacionales grandes. 2 con Rey y 1 con Landlord Z. Uno de los de Rey es con 0 falta, que en la historia de la equitación argentina no había sucedido nunca. Sí, me acuerdo, ese fue. ¿Y Panamericano, cuántos saltaste? Panamericanos tengo saltado en Mar del Plata o Buenos Aires, que le decíamos. Tengo Winnipeg, Santo Domingo, Brasil. La verdad que con mi cabeza estoy tan gaga. Creo que esos. Y muy bien. ¿Un poco te acordás de los caballos que fueron esos diferentes panamericanos? Sí. El primer panamericano lo hice con Landlord, que fue Mar del Plata. El Winnipeg. Winnipeg lo hice con Rex, un hijo de Ratina. Santo Domingo lo hice con Pedro y Rey fue a Brasil. A Brasil, perfecto. ¿Y cuántos mundiales saltaste para Argentina? Mundiales salté Roma con Renomé. Después salté Agen con Rey. Después salté el Mundial de Jerez 2002. Frontera con Rey también. Y el último en el 2010 con Pilgrim. Con Pilgrim. Buenísimo, 4 mundiales, una cosa impresionante, impresionante realmente. Y bueno, y Olimpiadas, ¿te tocó saltar con esta yegua que estamos viendo en la foto? Con Renomé, una sola Olimpiada, sí. Que fue Atlanta 96, un espectáculo ahí, con la yegua.
Y Ricardo, viendo tantos jinetes y con tantos viajes, imagino que hay muchos, no te puedo preguntar por tu favorito, pero ¿cuáles fueron los que a vos más te gustaron o qué jinetes veías vos que te gustara más saltar en la pista? ¿Qué jinetes me gustaban más como saltaban en la pista? Sí. Ha habido tantos, pero Pessoa, me gustaba mucho el binomio de Rodrigo y el Valverde. bueno, claro, que ha tenido resultados en donde se ha presentado. Claro, Pero perfecto. los americanos con estas buenas Amazonas, Katy Kushner, Leslie Bear, Leslie Lenehan. Oh, Claro. son tantos muchachos buenos. Vos viste cuando, hoy por hoy, el que se monta con un buen caballo es un crack de jinete, porque son muchos que están haciendo cola para poder demostrar la calidad de jinetes que son. Lo que pasa es Claro. que es tan dura que, bueno, cuando tenés el caballo, podés demostrarlo por un rato. Claro, por un tiempo, tal cual. Y justamente eso te quería preguntar, de algunos caballos, o sea, me nombraste Valverde, pero algún caballo que te haya quedado así grabado por la excelencia, porque te gustaba más que otros. Sí, el Balubé, una cosa excepcional como caballo. Un padrillo, viste, que donde ha entrado ha ganado, ha doblado, le han perdido el respeto los palos a todo, y el caballo siempre estaba del otro lado, hacía diferencia, era un caballo superior. Superior. Y Después, en cuanto, sí sí, me gusta, perdón. por ejemplo, el caballo ahora, el hijo de la ratina. Ah, con mi phone. El Comilfú, que aparentemente le falta un poquitito, pero tiene una calidad de emoción verlo correr y ganar. Sí. Y además tiene uno de los mejores jinetes del mundo arriba. Realmente cuando se lo ve parece que no va a tocar un palo ni de casualidad. ¿Vos viste la velocidad que toma? Ah, es impresionante. Increíble, la verdad que parece soñado. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y en cuanto a la actualidad argentina, te pregunto por el jinete que a vos más te parezca que está siendo el mejor argentino hoy por hoy, entre los jinetes o Amazonas. Qué pregunta. Hay muchos chicos que quieren, viste, pero estamos en la misma. Hasta que no encuentren un caballo, están en el anonimato, pobres. Porque los vemos los fines de semana, los vemos saltar, que tienen calidad, pero no pueden demostrar lo que quieren, y lo que son, porque le falta eso abajo, esos caballos que bueno, que son los que hacen a la diferencia. Claro, te entiendo perfecto. Pues, Y por. bueno, vos viste cómo es esto, chicos y muchachos grandes también, que están mantenidos y que realmente el día que tienen un caballo van y se llevan la platita. Está muy bien, está muy bien. Este video que estamos viendo ahí, izar la bandera argentina, ¿nos podés contar un poco de ese gran premio que ganaste? ¿Lo podés ver o no? Ah, sí, Gijón. Fue muy, muy bueno. Fue un CCO de 5 estrellas, con una muy buena Copa de Naciones, donde el único doble cero de la Copa de Naciones fui yo con Rey. La verdad que lo tengo como uno de los desempates más emocionantes que he hecho. Sí, Sí. hay una vuelta histórica ahí previo a la última paralela, ¿no? Claro, una curva que era imposible. El caballo se ve que no quiere tocar, porque es crack. Todavía lo tengo vivo, lo tengo acá suelto. El caballo no le gustaba y sabía lo que hacer. Y después ese concurso tiene un marco diferente porque hay apuestas como en el hipódromo. Entonces el público, viste, te exige, porque si no haces las cosas como ellos esperan que las hagas, tenés que salir disfrazado de ahí. No, no podés. Cada 10 caballos, cada 10 jinetes, se corta y se van a las boleterías a apostarte. Y aunque la prueba sea un desempate, vos tenés que ser el mejor tiempo de esos 10 binomios para poder pasar al desempate. Claro,
Una cosa de loco. Bueno, ahí lo estamos viendo el recorrido, ya está por llegar la parte. Acá me pregunta una pregunta del público que pregunta si te interesaría clonar al rey. Lo hemos intentado varias veces, pero no tuvimos suerte y todavía estoy ahí. Intentamos hacerlos con la gente de Vagó y no prendió. Bueno, ojalá se pueda dar, así queda la genética. ¿Cómo? Tengo material genético de él y de Pingrin congelado, esperando a ver si, primero que bajen los precios que han bajado y después de tener la suerte de que realmente lo podamos clonar. Claro. Y volviendo a tu carrera, ¿cuál crees vos que fue el título más importante de tu carrera, Ricardo? ¿Cuál fue mi? El título más importante de tu carrera, ¿cuál crees vos que fue? No, ese gran premio fue muy importante. Y la vez anterior que fui, también en el mismo concurso hice el doble cero en la Copa de Naciones, que fue también único, no había otro doble cero. Las dos veces. Se ve que el caballo le asentaba mucho saltar en esa pista. ¿Sí? Después, bueno, el récord argentino de salto no deja de tener su mérito, ¿no? Hacía medio siglo que no se batía y creo que va a quedar también ahí hasta que aparezca un loco como yo. ¿Nos podés contar un poco de ese récord, de esa tarde? ¿Cómo fue ese récord, ese salto? Sí, tengo ciertos recuerdos de ese salto muy emocionante porque fue una pena que no me dejaron intentar el del mundo porque estaba el derbi, perdía un poco de color el derbi. Yo había saltado ya ese y había ido bien. No me dejaron, pero ese día yo creo que hubiese sido la sexta arribo a esa valla y que el caballo la hubiese pasado, porque en mi ignorancia yo intenté a la semana siguiente y el caballo uno no piensa que le debería doler el alma a la semana siguiente. Me tiré a 2,50 m y el caballo pasó las manos, pero las patas no las pudo pasar. Pero con lo que tengo como recuerdo es que cuando encaré la valla llegué exactamente igual que el primer intento sobre más bajo. Igual, las cuatro veces creo que pasé, llegué, tuve la misma llegada. El caballo se hacía muy chiquito, se agachaba en el suelo que vos decías, ¿y esto qué va a pasar acá, pues? Y cuanto más chiquito se hacía, la valla se veía más grande y más ancha. Y me recuerdo que cuando estaba en el aire, yo no había llegado al suelo y ya la gente gritaba. Entonces Claro. me había dado cuenta que había pasado con cero falta. Para que te hagas Espectacular. idea de lo que es la altura, ¿no? Espectacular. ¿Cuál es el récord? Contale a la gente para el que no lo tenga claro. 2,33 m. Impresionante, impresionante. Ricardo, y bueno, en tu carrera me has nombrado muchos caballos, seguramente algunos más especiales que otros. ¿Cuáles crees vos que fueron los caballos más importantes de tu carrera? Tuve la suerte, la verdad, como jinete de tener muchos, pero desde empezando por Risueño, que era un peticito que no cubría una vertical cuando saltaba, cuando empezó, era increíble. Sí, se tiraba para arriba y parecía que te ibas a dar vuelta en la vertical porque no colgaba las manos, tenía todo, pateaba, todos los defectos que podía tener un caballo chiquito. Que fue un grande realmente cuando llegamos a Europa y que tengo una anécdota para contar, donde me demostró que era un gran caballo. Después de Risueño, bueno, tuve la suerte de tener a Renomé, que es la hermana de Ratina, la cual saltaba excepcional, la hubiese tenido más viejo, creo que hubiese ganado mucho más, pero bueno, la disfrutamos, la saltó Marlene, la salté yo. La saltó Castaño, en fin, la hemos saltado unos cuantos jinetes, una yegua muy buena. Después de Renomé, apareció Rey, que bueno, ustedes lo llegaron a conocer, un caballo llamando dos mundiales, los campeonatos que ha saltado siempre fue un buen caballo, un caballo de ir del otro lado y de cero falta.
él quería saltar. Y después de él tuve a Pedro. Y bueno, no me acuerdo. Pero básicamente eso fueron, digo, lo más importante, digamos, de tu carrera que me contás. Sí, porque todos me llevaron a hacer giras internacionales y me han hecho quedar muy bien. Me Está muy dejaron bien. Espectacular. Y en tu carrera, imagino que habrás tenido muchos mentores y gente que te ha ayudado a mejorar tu rendimiento y todo. ¿Cuáles crees vos que hayan sido las personas que más te hayan transmitido en este deporte? para mí hubo un antes y un después de Katy Kushner. Yo no es que tenía tantos que me ayudaban, porque era bastante autodidacta. En la Argentina me ayudó Molinuevo y Tito Molinuevo, que él entrenaban Sweet Gary con Martín Mulhall, y yo me acoplaba a ellos, iba a Campo de Mayo o al Alemán, porque yo ya tenía mis caballos en mi casa. Me recuerdo que mi papá me subía el caballo al tráiler y me lo llevaba, y yo iba a tomar clases allá. Pero lo que sí tomaba muchas clínicas. Cuanto clínicas se daban, yo las tomaba. Y hubo un antes y un después con Katy Kushner. Después con The Nemetis también hice un buen aprendizaje. Y en fin, Leslie Bear. Katy Kushner dije, toda la gringada que se vino a dar clínicas, yo aproveché. Cuando estaba en Europa era uno más, porque estaba siempre en el podio, o sea, no era tanto lo que yo admiraba a los demás. La gente era curiosa de ver este tipo que apareció de la nada, ¿viste? Y les ganaba o clasificaba. Y te quería preguntar justamente alguna anécdota en algún viaje con algún equipo nacional, si tenés para contarnos alguna anécdota divertida. Vasco. Sí, tengo el que no me olvido nunca, la primer gira que hicimos, que nos tiramos a saltar grande, fue con Daniel Flores, Martín Mulhall, Federico Castaño y yo, y desembarcamos en Alemania, y fuimos para Wiesbaden. En mi ignorancia, llegamos y había que ir a inscribirse. Entonces, nosotros habíamos salido a caminar por el parque, ver el castillo con el flaco Mulhall. Y los más pillos eran Federico Castaño y Daniel Flores. Entonces, ellos fueron a hacer las inscripciones. Y cuando se fueron a inscribir, por supuesto que todos íbamos a saltar la prueba baja. Imagínate que éramos unos indios que bajábamos Bueno, no fuimos en barco en esa oportunidad, pero he viajado en barco también con los caballos. Dijeron, nos queremos anotar, queremos saltar. Bueno, sí, muy bien. ¿Quién salta a la grande? No, ninguno. Todos saltamos la baja. Me dijo, ah, no, si saltan la baja y no saltan la grande, no les pagamos. No, acá hay que saltar las grandes. Bueno, los dos chorlitos que estábamos paseando por el parque era el flaco Mulhall y yo. Así que a la noche, cuando nos juntamos, bueno, vamos a saltar mañana. Y nos dice, pero miren que ustedes saltan la grande, ¿eh? Digo, no, ¿cómo la grande? Claro, ellos se anotaron en la baja y a nosotros nos dejaron la grande. Cuando yo al día siguiente vi esa pista armada, la verdad que fui al cajón, me busqué unas espuelas que eran más grandes que esas que usan los gauchos para domar. El pobre risueño pasaba primero las patas que las manos, no podía saltar. Pero claro, él no estaba desesperado, nunca había visto semejante cantidad, altura y tipo de palos. Y eso no me olvido. Pero no fue muy bien, ¿eh? No fue muy bien, tanto Mulhall como yo. A los cuatro no fue muy bien, perdón, me rectifico. Pero en ese concurso en particular, que era lo que nos tocó saltar la grande, bueno, el primer día fue un poco así que uno nos apretaba de más porque veíamos palos tan altos, pero después
nos acostumbramos a verlos y ya fuimos un binomio más de los internacionales eso. Muy bueno, Ricardo, muy divertida, la verdad, la anécdota, este pillo realmente, Federico y Daniel ahí estuvieron vivos. Sí. Ricardo, te quiero preguntar, como creador que sos desde hace 20, 30, 40 años, has sacado caballos olímpicos, nacido acá en Argentina, me acuerdo del Prince de Rebel, por ejemplo, de Néstor Nielsen en alguna época en Toronto, creo. ¿Cómo crees vos que está evolucionando, si es que está evolucionando la cría argentina de caballos de salto? Bueno, tuvo un alto y bajo muy grande, porque en una época se criaban caballos para el ejército. El ejército dejó de ser montado para pasar, de estar la parte de caballo para hacer en tanques se transformó. Los caballos se sacaron. Todos esos criadores que había ya dejaron de criar, como Anasagaste, ¿no? Los Aralegui. Había muchos que proveían esos caballos, y de ahí los militares tomaban los caballos y los hacían de salto, y había un Sils que criaba caballos, y que rejuntaba más que criaba, y que vendía, un señor Sils, por acá cerca, en provincia de Buenos Aires. Después empezó a criar un poco caballos para la rural, o sea, caballos bonitos, pero realmente caballos de salto, hasta que el ejército no compró esos tres o cuatro potrillos importantes, no había cría de caballos de salto, o sea, de salto, salto. Y después se degeneró un poco. Estaba la señora Burka, que había traído unos caballos de Alemania, y estaba el ejército. Y por ahí, bueno, también estaban los caballos del señor. Ahora no me acuerdo, los caballos franceses, de Perazzo. Y no había mucho más. La cría se dio vuelta sobre eso. Buscaban tamaño, salieron muchos caballos ordinarios, lograron la calidad. Después, viste, estaba el argentino que decía, bueno, para un nene, bueno, para un, si no sirve para, pero bueno, y así no salían los caballos, ¿entendés? Porque el caballo, los nenes agarraban esos caballos, partían los palos en dos, viste, le pegaban se iban 4 o 5 metros los palos con esos caballos. Ahora que se redujo bastante, empezamos a ver, ya que la gente importa semen, no tienen un padrillo como se No. acostumbraba antes, ¿viste? Y ese padrillo tenía que servir a todas las yeguas, sean o no sean las adaptas. No iba la cría así, por eso que no salían caballos. Y ahora veo de que traen bastante semen importado, son muchos menos los criadores, pero muchos más exigentes para tratar de producir el caballo que el mercado demanda, que es el caballo que gane en la pista. Claro, te entiendo perfecto y está muy buena que nos cuente un poco la evolución desde esa cría del ejército argentino con Sifil, Metelu y todos esos caballos franceses a hoy que tenemos un abanico de padrillos impresionante y que pasó a ser más importante tener una buena yegua, bueno, como lo fue toda la vida, ¿no? Pero tener una buena yegua y elegirle el padrillo que uno quiera, ¿no? Esa base que dio Metellus y Siegfried y Dimanche era para ponerle el mejor semen del mundo después, pero bueno, no pasó. Está muy bien. Y Ricardo, pensando en el equipo olímpico que va a ir a Japón, a Tokio el año que viene, ¿quién crees vos que deberían ser la base de ese equipo? ¿Cuatro o cinco jinetes argentinos que vos digas, che, bueno, estos deberían estar en la conversación? Bueno, Laroca ya lo sabemos porque el muchacho no solo que se lo tiene recontra ganado, si por una de esas putas desgracias, si algún caballo se lesiona, tiene otro, ¿viste? Entonces él va a estar seguro, seguro.
es una suerte enorme de tener varios caballos como él tiene, y tener toda la experiencia que tiene hoy por hoy. Después, bueno, tenemos Albarracín. Si con esto se dio un año más, si anda bien su caballo, bueno, hacen un binomio perfecto porque es un tipo de binomio para ese tipo de evento, para grandes eventos. ¿Viste? Ellos acá lo hacen ganar igual al caballo en un gran premio, lo que fuese, pero es más caballo de Copa de Naciones el caballo que tiene Albarracín. Y si lo tiene bien, ahí sería el número dos repuesto. Después de los chicos de Estados Unidos, no sé, porque siempre son un misterio. Siempre dice que sí, que quieren saltar, que van, que están, y después cuando llega el momento, no están los binomios. Virabén está trabajando, tengo entendido, y que tenía un buen caballo, pero después no te sé decir más de los muchachos. Acá en la Argentina, por lo que se saltó en los Juegos Panamericanos, falta caballo. Falta caballo. Está claro, está muy bien. Lo demostraron los muchachos, milagros no pueden hacer, porque hay momentos que te podés poner al hombro, viste, pero el caballo tiene que tener fuerza para no hacerte correr riesgos. Sí, claro, entiendo que una cita olímpica, mundialista, olímpica, como en este caso, estamos hablando de una de las mayores citas olímpicas de 4 años de preparación y trabajo para ese campeonato, ¿no? Que es lo más exigente del mundo, lo más exigente que se salta. Sí, es lo más grande del mundo, Claro. donde ya no saben más qué hacer los armadores. Ahora la Sí. ventaja que tenemos es que con esta pandemia, viste, nos atrasó un poquito y a ver si pueden lograr algunos binomios. Dios quiera, Claro. Dios quiera, porque tuvimos la suerte de entrar, que es muy difícil. Italia, con los jinetes que tiene, no están en el equipo, no pudieron entrar a Tokio. Nosotros, gracias a Dios, viste, ahí estamos. Entonces, Sí, bueno. realmente creo que el cupo olímpico por país, hace 2 años que ya lo estamos, la última Olimpiada, digamos, la Olimpiada en Río, que había quedado afuera Irlanda, que era increíble, y nosotros teníamos nuestro equipo en Río, ahora quedó afuera Italia y nosotros vamos a estar en Tokio. Realmente creo que bueno, que están mejorando, ¿no? Y con resultados, gracias a Dios, muy positivos. Y Ricardo, te quería preguntar un poco por los sistemas y métodos de entrenamiento que utilizás vos. Supongo que debés tener algunos preferidos, gimnasia o ejercicio o alguna forma de entrenamiento particular. ¿Tenés alguna como para recomendar? Bueno, tengo un libro en la cabeza para cada caballo, viste, es algo distinto. Pero donde yo trabajo mucho, que para mí es fundamental, es en los corrales. Porque un caballo es de salto y es de salto del corral que salta. Con una línea le podés agregar un tiempo más, podés zafar un tiempo menos porque el caballo es loco. Pero el caballo que salta 1.40 tiene que saltar bien los corrales de 1.40. Porque si salta altísimo, 1.60, pero los corrales lo limitan, ¿entendés? Entonces siempre trato de tener los caballos con su cabeza, que piensen que son realmente poderosos y que todo lo pueden. Nunca le pongo corrales cortos, jamás, porque yo sé que la verdad está el domingo, y el domingo no va a estar el corral corto. Después, Buenísimo. gimnasia. Hago muchas. Yo me gusta mucho poner unos caballetes, 3 metros 20 una vertical, a 6 metros 50 una paralela. Después, depende del caballo, le sigo agregando para sus dificultades, para mejorar las manos, para serenar, para darles corazón, ¿viste? Porque la distancia cuando se pone alta ese ejercicio es muy corto. Y entonces uno no los tiene que hacer pensar de que tienen que frenar, porque si piensan en frenarse no van a poder salir de los grandes espesores. Yo Claro, hablo te un poco entiendo.
chicos entiendan también, que escuchan, ¿viste? O los profesionales lo sabemos todo, pero... Sí, te entiendo y está muy bueno lo que estás diciendo. Justamente hoy lo escuchaba a Iván Tagle en una conferencia que decía que justamente en un recorrido él se cuida mucho con las combinaciones porque los caballos, digamos, pueden, si tienen algún problema, es algo que es difícil que se olviden. Entonces, que las combinaciones en los recorridos no, no deben ser los grandes, digamos, problemas. Y bueno, y ahora que vos me decís esto, entiendo cada vez más que es, como decís vos, un caballo de 1,40 puede pasar 1,60 o lo que sea en entrenamiento, pero tiene que pasar un corral bien de 1,40, te entiendo perfecto. Claro. Ricardo, como cierre de la entrevista, yo siempre le dejo la palabra al entrevistado, si nos querés contar algo o querés sumar algo más a esta rica charla que tuvimos. Uy, habría millones de cosas para conversar de la cría, de los entrenamientos, pero la verdad que no, si no me preguntás, no tengo la cabeza tan preparada como para arrancar con algo. Ahí en el me habías dicho que el risueño, tenía una anécdota del risueño que me ibas a contar cuando me estabas contando de tus mejores caballos, ¿te acordás? Lo que me acuerdo es lo de Wiesbaden, pero después, bueno. Risueño fue un caballo muy, muy especial. Era un peticito que lo compré por hacerle el favor a mi compañero de viaje. Me tocó ir a saltar a Brasil y el dueño del caballo también saltaba y me insistía, comprame el petiso, comprame este petiso. Bueno, fui y se lo compré. La verdad que el caballo... pateaba, corcoviaba, tenía miles de mañas. Y cuando saltaba, lo único que doblaba de las manos era el casco. Colgaba todo, era increíble. Pero era limpio, era muy limpio. Y bueno, le dediqué y yo la verdad que me dio. Pero anécdotas ahora que me recuerde, no tengo tanto. Sí era un colgueli poco común, que vos no pensabas que podía saltar. Y después, a medida de que el caballo se fue haciendo caballo, se fue mejorando sus manos. No era sucio, ¿eh? Él nunca le gustaba tocar. Claro, buenísimo. Ricardo, acá te pregunto una pregunta que me hacen de la gente que está viendo. En la actualidad, ¿cuál es el padrillo o cuáles son los padrillos que más te está gustando? ¿Cómo estás viendo sus hijos? Digamos, el padrillo que ven con mejores hijos en la pista. Mira, no estoy alejado, pero capaz que me quedé un cachitito en el tiempo, Corneto Belinsky, que por ahí se van pasando de moda, vos viste cómo es esto. Yo traje Corneto Belinsky y traje Comilfu. Ah. Y bueno, traje eso, que no soy un personaje que va y compra el que está más barato. Yo iba a buscar calidad y resultados de la pista. Y me parecía que para mí, Comilfu iba a andar muy bien si realmente transmitía la limpieza que él tiene, porque los caballos nuestros tienen mucha fuerza. Entonces, quería ese plus. Y el otro, bueno, el otro ha demostrado el Corneto Minsky. Por otro lado, no sé si da muy buena salud. No lo sé. Eso he escuchado, que viste, después también con el tiempo uno aprende, porque te dicen, no, pero los caballos franceses tienen, ese caballo da mala boca. Y antes nosotros decíamos, mala boca, la boca es quien se las hace. Pero no, tenían razón, sí, sí. Hay líneas de sangre a la boca, hay líneas de sangre que dan caballos mañeros, que se paran en el agua. Pero esos son los dos padrillos que a mí más me gustan, pero hay muchos más, hay muchos más. Sí, sin duda, Corneto Belinsky que sin duda es uno de uno, el número uno o el número dos en la actualidad y desde hace ya unos años. Y Coming Forward, bueno, es hijo de Corneto Belinsky, e hijo de Ratina Zeta, que fue la yegua del siglo. Tiene una carga genética impresionante por los dos lados, realmente, que no debería fallar. No debería, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo lo combiné nada menos que con la madre del Moët Saint. Que fue el caballo que más plata ganó en el mundo. Parece ser que ganó la triple corona. Lo compré en Fontainebleau.
O sea que tengo esa combinación de sangre y estamos muy esperanzados en que realmente nos dé lo que él es, porque el potrillo lo compramos chico, y casualmente ayer lo saltó Richard y saltó espectacular, realmente espectacular. Y esperemos que transmita lo mismo, ¿no? Porque lo queremos como padrillo más que como caballo de salto. Claro, perfecto. Bueno, Ricardo, la verdad es que te tengo que agradecer. Ha sido espectacular la entrevista, la riqueza en cuanto al deporte, en cuanto a la cría, en cuanto a todos tus títulos y tu andanza por el mundo representando a Argentina. Realmente es espectacular. Así que te agradezco un montón y te pregunto a quién le pasas la posta, a quién vas a nominar. Bueno, a Lucrecia y Lucrecia. y pido a Lucrecia Cesaroni y pido disculpa porque no te di nombres precisos, pero son todos los chicos buenos jinetes. Acá, viste, es así. Y le toca, viste, 5 o 6 meses a Mañasco y después le pasa la pelota a Dopi y después la gana Mormones Ruiz y así se van pasando y están todos los nombres de todos los chicos de la equitación. Es Claro. un poco repetido. Bueno, te entiendo y no hay problema. Te agradezco de todas maneras por todo lo que nos has contado. La verdad que creo que ha sido muy rica la conversación. Y bueno, mañana vamos a estar con Lucrecia, que fue compañera tuya en el Mundial, ¿no? De Lexington 2010. Así es. Así Bueno, será una. Ricardo. Me alegro mucho. Bueno, Ricardo, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes que hacen que todos los que están conectados tengan un poco una Divertimento. Jordana exactamente, no solo divertirse, sino poder comunicarles y ayornarnos un poco con la equitación del mundo. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a vos, Ricardo. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Realmente. Chau, chau. Chao.